Buenos días, ¿cómo están? Nos vemos mal porque no nos hemos arreglado. Yo no me veo. Pero es que venimos llegando a Ciudad de México. Yo no me veo mal. Y venimos al museo. Antes de hacer cualquier otra cosa, venimos al museo y vamos a dar una vuelta. Luego nos arreglamos ya. Miren, esta es nuestra casa por el día de hoy. I was born under the sun, so I'm so afraid of you. Made peace with all I've done, but that just wasn't enough. Change direction once or twice, yes I am ashamed of it. I try to keep my soul intact, what else could I have done? I wanna say hey, oh, woman and I'm cold. Oh, I wanna go home alone. Ya vamos a llegar. Ah, sí, ya nos arreglamos, miren. Después del museo, ya nos arreglamos. Ya fuimos a nuestro Airbnb, mi padre. Y pues ya nos bañamos, nos arreglamos como debe de ser. Y llegamos desde hace rato al lugar. Perdonen a Sofía y su cojera de allá atrás. Sí. Pero no había ballet parking, que los domingos no está, que pasa la patrulla. Y nos servían el estacionamiento y dimos mil vueltas, pero ya vamos llegando. Ya llegamos, miren. Esa es Sofía, que ya la conocen. Hemos decidido comer primero y después ya, socializar. Socializar, porque el hambre es mucho. Gracias. Miren, ya estamos comiendo. Ya está Pau ahí. No, trae un popote, trae un mensaje de los popotes, acerca de los popotes, que le gustaría compartir. Apuñala. Pero luego. Yo luego. Otro día. Ya todos están comiendo. Miren. Excepto ahí. Buenas noches. Oigan, no grabamos nada. Primero quiero enseñarles esto. Que a lo mejor no se ve muy bien. Pero es un hielo en forma de pandita. Está en nuestro Airbnb. Me lo voy a comer. Miren, este sí se ve súper bien. Ay, ay. Ahí más o menos se ve. Ya regresamos del restaurante. Aquí está la Sofía. Ya nos pusimos la pijama y no nos hemos desmaquillado, pero eso es porque tenemos 5 minutos en la casa. Con pijama. Ah, es que es un molde, miren. Y son ositos. Y estuvo padre, comimos mucho, muy rico. Y Bonnie nos regaló kimchi para comer después. Vinieron pedacitos de kimchi, estuvo muy padre. No pudimos comer todos juntos porque pues las mesas coreanas estaban ya pegadas al piso porque tienen un sistema que cuando comes carne se tiene que ir por ahí. Pero después de comer ya nos juntamos todos, tomamos fotos, estuvo bonito y así. Y no grabé nada porque cuando tomamos las fotos y eso, Jessie y Sophie salieron y pues todos estábamos tomando fotos y yo no podía grabar. Pero después... también estaban Paua y mi amiga Paola y platicamos un montón de cosas, muchas tonterías y de caníbales y así. Y pues ahorita vamos a poner en el YouTube, vamos a poner un documental de un caníbal que nos dijeron, mientras pues comemos hielitos de pandita. Porque somos fit. Porque fit, porque si uno tiene hambre... Si toma agua y si ya tomaron mucha agua, coman hielos. No es cierto. También muy pueden comer nopal. Oigan, gracias, muchísimas gracias a todos los que vinieron. La verdad es que lo pasé súper bien, comimos muy rico. Me dieron regalos súper bonitos, súper, 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 hiper, mega bonitos. Ya cuando los use y así, se los voy a enseñar para que los vean.
Y nada, estuvo súper bonito. Mañana ya tenemos que volver a Querétaro. Solo venimos a esto a comer con los pedacitos de kimchi. Y pues, eso es todo. Nos vemos el día de mañana. Buenos días. Días. Hola, ¿cómo estás? Mírenla, bien china ella. Sí. Ya vamos de regreso a Querétaro, son las 8 de la mañana. Se nos hizo muy temprano. Pero el deber de Jessy ya tiene que ir a coquetear a las oficinas del gobierno de Querétaro. Por eso el chino, ¿no? Por eso se arregló. Si y por alguien, eso vamos temprano. Si alguien trabaja en... En el registro civil, en la Secretaría de Relaciones Exteriores. El registro civil, por favor, llámenme. O si alguien es pariente por ahí perdido de la mamá de Jessy, también llámenme. Se urge su presencia. Y pues nada, no hemos desayunado, ya vamos a salir a la carretera y... Uno no se puede fiar de nadie para pedir un favor. ¡Ay, su carita! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Ay! ¡Ay, cosita! ¡Ay, cosita! Ya me voy porque luego Jessy se distrae y andamos chocando ahí. Dónde tienen que comer si van a Querétaro. Buenos días. Ah, muy temprano vamos a comer un caldito de barbacoa muy delicioso. Y taquito. Hola. ¿Dónde andan? Taquito de barbacoa. Ah, ¿dónde? Creo que voy a pedir un taquito para echarse. Está delicioso. Yo le pongo mucha cebolla y cilantro porque lo amo. Y limón y salsa. Yomi. Aquí es un lugar que se llama Barbacoa El Güero y aceptan tarjetas. Si vienen a Querétaro, pasen. Atrás hay unas carnitas. ¿Cómo se llaman las carnitas? Los cochinitos, el cochinito feliz o algo así. Son rositas. Sí, muy grandes. Súper grande el local. Coca. Ajá, lo pasan, adelantito se meten por ahí y adelantito sí, están estos de la barbacoa. Allá. El Güero se llaman. Están súper buenas. Gracias. En Guerrero te lo van y casi siempre que vamos de regreso a Querétaro paramos aquí. Y vamos a compartir, Sofía y yo, un jugazo. No, en Guerrero te lo tienes que arreglar. Miren, también pedí una que se veía exquisita. ¿Qué tal está? O sea, por ejemplo, si te sacan el lápiz diciendo, aquí está escrito con C. Saluda, amiga. Lo voy a poner en tu video de boda. Ahí está Jessy comprando cosas. Miren, un perrito. ¡Perrito! Es aquí, miren, barbacoa, El Güero. Ahí está. En la carretera. Ahí está Jessy otra vez. Miren, qué artesanía compraste. Qué hermoso. Hermoso. Qué hermoso. ¿Tienes una playera así, una blusa así? No, creo que tengo otra. Ya
Oigan, miren, este es uno de mis regalos que me dieron ayer. Este me lo dio Paola. Hey, back, 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 where you at?